la tercera comisión que asumo como presidente. Y la gente nueva y todo, empezamos a mirar cuántos somos como socios. ¿Cuántos habitantes tiene Dinahuapi? Y bueno, sabemos que estamos pisando los 7.000 habitantes, más o menos, pero estamos por ahí. Y cuando miramos la lista de asociados que están aportando en este momento, llegamos a 150 con mucha fuerza. Entonces dijimos, tenemos que buscar gente que colabore con nosotros, hacer socios. Y la idea, bueno, hagamos un evento en nuestra querida placita, por nosotros denominada el Barquito, ¿no? Maestra Victoria. Se va a hacer el domingo 18 de abril ahora, de 10 de la mañana a 18 horas, donde va a haber números de gente, los que cantan en Dinahuapi, los temas de arte del municipio, ¿viste? Invitamos a todos, que sea una cosa del pueblo para el pueblo. Y ahí la gente que quiera colaborar se tiene que acercar para poder asociarse y ser socio activo de la institución. La idea es que vengan con la última, bueno, una de las planillas de la energía eléctrica que pagamos la SEP. Ahí hay un numerito que es número de usuario y con su documento. Con esas dos cosas nosotros en ese momento no tienen que pagar nada. Se va a pagar después mensualmente a través de la boleta de luz, como lo hacen los otros 140 que hay. ¿Tiene que ser titular del medidor, no? No. Hemos hablado con la SEP. Ahí para titulares casi todo mejor. Pero si no fueran así, por ejemplo, inquilinos, claro. Se hace, hay una forma de llenarlo y todo. Así. ¿Cuánto tendría que aportar este socio? En este momento la cuota de socio, la mínima, es 150 pesos mensuales. Mínima, de ahí para con más. Lo que quieran aportar más, esta es en voluntario. ¿Para qué se usa ese dinero? ¿Cómo se utiliza en la institución? ¿Cómo se utilizaría? Combustible de vehículos, mantenimiento de vehículos, vestuario, o sea, ropa para nuestros bomberos, ¿viste? La ropa que se usa se vence y hay que comprarla nueva. Y es muy, muy caro. Va a valor dólar. Hoy no te puedo decir lo que vale, ¿viste? Porque todos los días cambia esos valores.